Ahora sí ya pueden descansar en paz. Ya han sido vengados. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Qué se le ofrece, señor? Soy agente del gobierno, pero vamos ahorrándonos las palabras. Ya sé todo. ¿Qué quiere decir con eso de ya sé todo? Cuando yo les digo que es todo, es todo. Ahora solamente yo les pido que vayan a hacer su declaración a la jurisdicción más cercana. Así lo haremos. Unos costerones como que quería llover, y cinco niños lloraban, sus padres no iban a ver, los mataron por sus tierras, no lo podían entender. Su abuelo lo recogió, solo contaban con él. Su abuelo, que fue un cristero, ahora decidió no vengarse y ver a sus nietos crecer. En la tumba de sus padres le tuvieron que curar. Mientras que a él lo tuvieran, no se podían vengar. Y aunque le da un guerrillero, también tuvo que aguantar. Hugo se llama. Más ricos del pueblo que nadie podía enfrentar. Y esto es una historia verdadera que pasó allá en mi ranchito. Y échele mis capsí. No hay mal que dure 100 años, ni quien los pueda aguantar. Porque al matar cometieron, nada los podía salvar. Don Mariano, su patrón, con gusto ofreció ayudar. Él se fue con dos hermanos, Chava con otros 3 más. Iban a tomar justicia y a terminar con el mal. En el rancho de Don Hugo no más se oía retumbar. Ahí ni uno vivo, ninguno pudo escapar. Y en el rancho de Canuto todo terminaba igual. Muerto el perro ya no hay rabia, dice un dicho popular. 5 hermanos y 3 tumbas, 2 amigos de verdad, y el recuerdo de un cristero que ha llegado a su final. Solache, hay tierras de sangre.